Hola amigos, es un gusto saludarlos nuevamente, soy amigo el Cuno Vapeador. Pues con una revisión más, toca el turno al eFire. Para quien no lo ubique, pues es un dispositivo, una batería tipo EGO de voltaje variable, pero muy especial, muy bonita porque es artesanal, es de madera. Vamos ahorita a conocer el cambio de cámara a detalle, ojalá sea de su agrado amigos, de su interés. Pues comenzamos. Bueno, amigos, aquí tenemos la caja, le quité el cartón, viene con un protector. Fíjense qué bonito está, es un cofrecito de madera muy bien detallado, este eFire, The Power of the Sun, el poder del sol, pues hay una leyenda que nos incluye el kit. Aquí viene en la caja, dice una pieza, un tanque, la batería EGO, el cono embellecedor, y pues también aquí vienen sus precauciones del mismo, que no se ha usado también por menores de edad, y la nicotina para personas, mujeres que están embarazadas, en fin. Pues todas las precauciones que deben de venir, todos los certificados, y me gustó mucho el acabado de la caja de madera, muy bonito, es de Vision. Ya por ahí yo ya las había visto en internet ya tiempo atrás estas baterías, pero pues tocó el turno de revisarla, llegó a mis manos. Miren qué bonita batería, está muy estética, la verdad. Me gustó mucho. Estoy haciendo un zoom para que vean el trabajo, el tallado que tiene. Tiene como una calaca. Hay diferentes acabados. Fíjense, símbolos así tipo tribales. Y pues se me hace muy artesanal. La verdad está muy, muy bonita. Porque hace el acabado así como una madera ya vieja, una artesanía. Muy padre, la verdad. Me gustó mucho. Y aquí vemos el indicador del voltaje, aquí está a todo, muy fácil su operación, pues es desde 3.3 volts hasta 4.8 volts. Aquí tiene el indicador, muy fácil la operación, 3 clics y la encendemos, y pues también nos indica aquí la vida de la batería, esto mismo. ¿Qué más incluye el kit? Pues viene un manual muy sencillo, esto, nada más que viene aquí algo un tarjetón donde nos dice cómo armarlo. No tiene nada de ciencia, muy sencillo. Un atomizador, este viene siendo, es un clon, este atomizador no es el iClear 16 porque el original, recordemos que es de Inokin, y pues este es un clonecito que ellos incluyen, pero pues bueno, o sea, viene completo el kit, es algo bueno. Su anillito embellecedor, ¿qué más viene? El cargador, el mismo, un cargador sencillo para poderlo conectar al USB universal y para la luz directamente, o cargarlo a un otro dispositivo, una computadora, un estéreo, en fin. Bueno, vamos a pasar a pesar la batería. Me encantó, la verdad, no pesa nada la batería, está muy ligerita. Esta báscula que cada vez trabaja menos, no le he podido cambiar las baterías. Y nos da un peso de 76.86. Sí, aquí sí se alcanza a visualizar. 76.86 gramos es su peso. Sin atomizador. Vamos a pasarla a probar ahorita. De hecho, con dos atomizadores la voy a probar. Y vamos a sacar qué tal trabaja. Voy a hacer el cambio de cámara, amigos, y ahorita nos vemos. Bueno, ya la tenemos aquí lista. Fíjense qué atomizador le puse. Le puse este Steam Boy, un Storm Rider 1. Fíjense qué bien se ve con su anillo embellecedor. Digo, no queda totalmente flush, pero pues sí se ve muy bonita. Viene siendo los 22 milímetros, casi los 22 milímetros la batería. Vamos a probarla, la tengo, este atomizador está un poquito bajito, está a 0.7. Algo que me gustó, que no se bloquea la batería. Vamos a probarla.
Se retarda un poquito porque pues es una microcoil. Grandioso sabor que me gusta mucho este líquido en Halo. Muy estética, muy bonita. Me gustó cómo quedó con este Génesis. Y pues la batería, antes que se me pase, es de 1000 mAh la batería. Es lo que nos da, es lo que nos ofrece. Digo, es algo de duración. Exactamente, pues no hay pass-through. Pero pues tenemos el voltaje deseado. Tenemos hasta 4.8 volts. Voy a probarla porque tiene tanto la conexión 510 y como la conexión Ego. Vamos a poner este Aerotank Mini. Y esta resistencia está a 1.8. Es un poquito más alta. Le voy a bajar 4.3. Y vamos a calar. Pues trabaja muy bien. De hecho, aquí se ve un poquito raro con el Aerotank Mini. Realmente la batería pues sí está destinada para un atomizador pues consumible. Ya si le queremos meter un reparable, pues este le va muy bien, queda muy bonito. Le voy a subir un poquito más a la batería. Vamos a dejarlo unos 4.5 volts. Por último, para no hacerlo tan largo el video, vamos a probarlo con un Kaifun, también a los mismos ohmios. Tengo este a 1.8. Vamos a ponerle un grip tip y con su anillo embellecedor vamos a subirle el voltaje. Algo grande, pero pues hasta eso no se ve tampoco tan mal. Que este es el Kaifun de los más grandes, el 3.1. De hecho, me gustó más cómo trabajó. Si ustedes se pueden dar cuenta, arriba del ohmio. Si la ponemos en modo sub-ohms, no es recomendable. Yo lo puse ahorita porque el atomizador ya lo tenía armado. Está a 0.7 este atomizador. Pero se fijaron, sí tardó un poquito incluso en arrancar. No necesariamente porque esté más baja la resistencia, baja la mejor. Se tardó en calentar un poquito más. El cable es un poco más grueso en este atomizador. Es un cable 26. Y aquí pues es un cable 28, pero con los ohmios un poquito más altos. Lo traigo 1.8. Con el Aerotank Mini, pues lo probamos como viene con una resistencia original que es una dual coil. Pues más que nada me gustó la estética de la misma batería. Está muy original, es meramente artesanal el trabajo. Hay varios acabados, he visto varios. Esta es la que me llegó.
Pero bueno, amigos, ya para no hacer más largo esto y despedirnos, quiero agradecer a Vapers Café MTY por las facilidades para poder darle esta revisada a esta E-Fire de voltaje variable, una batería tipo EGO artesanal, muy bonita. Amigos, sean felices, nos vemos pronto con más revisiones y más tutoriales con su amigo.